El Valle del Cauca contará con una política pública que garantizará que se cumplan con las condiciones de bienestar animal en el departamento y que además pueden mitigar los escenarios de riesgo como el maltrato animal. La Gobernación del Valle del Cauca radicó esta iniciativa como proyecto de ordenanza ante la Asamblea del Departamento. La política pública de protección animal, liderada por Gestión Social y los secretarios de Convivencia y Seguridad Ciudadana y Ambiente y Desarrollo Sostenible, se construyó con la comunidad a través de mesas de participación ciudadana que se llevaron a cabo en el 2020. Desde el año 2020 venimos realizando mesas participativas con el liderazgo de nuestra gestora social del departamento, Claudia Viviana Posada Roldán, en donde hemos trabajado de la mano con la comunidad y con la institucionalidad para fomentar todo el tema de protección animal. Hemos construido diferentes diagnósticos como el diagnóstico institucional, el diagnóstico situacional y el diagnóstico contextual, que finalmente arrojó un documento técnico. Este documento técnico fue tramitado ante la institucionalidad, fue presentado ante el Departamento Administrativo de Planeación, contando con la viabilidad, siendo esta política pública la primera en contar con una viabilidad técnica del Departamento Administrativo de Planeación con los nuevos lineamientos. Será una política innovadora. Por ejemplo, en el Observatorio del Delito se va a incluir el delito de protección animal como un tema importante. También se crea la ruta de maltrato animal para que las personas que conozcan de un caso de maltrato animal puedan saber qué hacer y a qué instancias e instituciones acudir, como el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, GELMA, la Policía Ambiental, los inspectores de policía, entre otros. Igualmente, se creará el Observatorio de Protección Animal dedicado exclusivamente a todos los temas de bienestar y protección animal. Por su parte, Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, explicó que esta política pública tiene diferentes componentes. Bueno, contarle a todos los vallecaucanos que hemos radicado la política pública de protección animal para el departamento del Valle del Cauca, que tiene varios componentes, entre ellos muy importante la tenencia responsable de los seres sintientes en el departamento del Valle del Cauca, así como también la ruta de maltrato animal que se presenta en el departamento. Todo esto nos permite caracterizar e identificar los factores de riesgo que debemos tener para el departamento del Valle del Cauca y enfocarnos con las diferentes autoridades en la protección de los seres sintientes, así como también hacer la invitación para los debates correspondientes en la aplicación de esta política pública de protección animal. Nosotros aquí tenemos vinculada a la policía, que tiene un componente de protección animal, por supuesto la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y el órgano de control, que es la Asamblea Departamental, que de la mano del gobierno departamental en cabeza de la gobernadora Clara Luz Roldán está liderando esta política pública de protección animal en coordinación con la gestora social del departamento, con quien venimos trabajando por todos los animalitos en el departamento del Valle del Cauca. La primera parte es la erradicación, la discusión, y una vez se apruebe, la idea es el próximo año, en el 2023, hacer la territorialización como tal en los 42 municipios del departamento, lo cual nos va a permitir aplicar en debida forma esta política pública. Asimismo, Nazli Vidal, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, destacó la importancia de este proyecto de acuerdo. Ya se encuentra erradicada la política pública que nos permitirá adoptar mediante ordenanza la política pública de bienestar y protección animal. Una política que fue construida con varios actores, con varios animalistas, con varios activistas, con varios ambientalistas que han querido que nuestros animales, que hoy no tienen voz, se sientan protegidos a través de una política pública que nos permitan garantizar el bienestar, la protección de estos animales como seres sintientes. Por eso, esta política permitirá saldar una deuda con los animalistas, con nuestros animales y obviamente en cumplimiento de nuestro plan de desarrollo y con la certeza de que nuestra señora gobernadora le está cumpliendo a los animalistas, a los activistas y obviamente a nuestros animales, con esta política lograremos que nuestro departamento cuente con un instrumento de planificación para garantizar la protección, el bienestar y las garantías para nuestros animales.